gran abrazo con todo mi cariño y afecto. Ustedes siempre serán lo más importante para mí. Estaba angustiado con ustedes porque pues no he tenido comunicación. Y eso está mal, pues. Así como ustedes son mis hijos, yo soy su papá. Belén, me puse triste de enterarme. ¡Subí tu cámara! Me puse triste de enterarme que su abuelo se habían abandonado a su perro que con tanto cariño compramos en México. Hice todo lo posible para que él se pudiera ir con ustedes. Se compró su cajita y se colocó en el avión. Sé lo especial que él es para ustedes. Pero Dios pronto nos ayudará y estaremos juntos para siempre. Donde yo estoy es un lugar muy difícil en donde me he encontrado con Jesús de las formas más sorprendentes. Él está conmigo y es mi abogado defensor, quien nos ayudará a reencontrarnos pronto. Recen por mí porque Jesús escucha a los niños. Yo siempre rezo porque estén bien y no les falte nada. Recuerden que su dignidad e inocencia nunca se las deben de quitar. Siempre orgullosos de lo que son, porque los dos son grandes seres humanos. Su papá es inocente de todo lo que se le acusa. Ustedes han vivido y compartido de cerca. Me conocen bien y saben que así es. Con el más grande de mis abrazos y besos, los ama su papá. Roberto, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Roberto? ¿Qué piensa?